Varias comunidades autónomas ya han dado por concluidas las clases presenciales en la universidad. En Aragón aún no se ha adoptado una decisión. Miles de alumnos están pendientes. También los de segundo de bachillerato con la vista puesta en la EBAU. De la incertidumbre y la preocupación inicial a asumir la situación e intentar aprovechar el tiempo lo mejor posible. Esa ha sido la evolución de los alumnos de segundo de bachillerato a las puertas de la EBAU. No sabíamos qué tal iba a funcionar esto de dar clases online, tampoco lo habíamos hecho nunca y pues eso, podría haber sido un caos, pero bueno, ha sido todo lo contrario. La verdad es que bastante bien, los profesores es que han hecho, yo creo que un trabajo excelente. Unos profesores que mantienen contacto con la universidad. Y también las instrucciones que nos llegaron desde la universidad es que iba a haber mayor optatividad y que creo recordar también que se podría sacar un 10 a pesar de no haber dado todo el temario. Los modelos de examen se van a mantener todos tal cual y las normas de juego van a ser iguales para todos. Con el cambio de fechas, la EBAU será entre el 22 de junio y el 10 de julio. 10 comunidades autónomas ya han decidido sus fechas, algo que no ha hecho todavía Aragón. Es el año más importante de nuestra vida, nos estamos jugando muchos la carrera en la que queremos entrar y el no saber ni siquiera cuándo vas a hacer los exámenes tienen un estrés casi continuo. Unos 5.000 alumnos de segundo de bachillerato se presentarán a las pruebas de la evaluación para el acceso a la universidad. Será después de Semana Santa cuando se conozca si las facultades aragonesas vuelven o no a la docencia presencial. Mientras, estos días la incertidumbre se deja notar entre los estudiantes. La incertidumbre provoca cierta parte una pequeña ansiedad y nerviosismo acerca de cómo se nos va a poder evaluar, cómo se va a superar esta pandemia, si se va a volver a las aulas o no. Le surgen interrogantes sobre cómo y cuándo se realizarán los exámenes finales. Estamos un poco dubitativos a ver cómo transcurre todo. Está claro que mucho mejor que sean los exámenes presenciales. Se baraja también, bueno, entre mis compañeros de clase dicen que se está barajando también el hecho de realizar los exámenes vía online. Pero bueno, yo, a ver, desde mi punto de vista, todos mis compañeros coincidimos en que eso para nosotros sería un poco complicado. De momento, muchas clases son por teleconferencia y desde la universidad se han intensificado los medios digitales para hacerlo. También desde grupos de investigación como el de Comunicación e Información Digital se han puesto en marcha bancos de recursos. Hemos cambiado las aulas y los entornos de trabajo a estas plataformas y escenarios virtuales. La verdad es que el reto está dando muy buenos resultados porque el alumnado principalmente ya estaba dominando este tipo de entornos virtuales. Entre todos ellos, un objetivo compartido, que ningún alumno pierda el curso.